Zapito. ¿Qué vamos a hacer ahorita, Zapito? Ahorita vamos a pintar a Don Conejo. Vamos a pintar a la Lola. Vamos a transformar. Vaya. Entonces, ahorita. Vaya, yo le voy a entregar la cámara aquí a la Leili para que ella nos va a grabar. Vaya, tené. Yo voy a maquillar al conejo. Vaya, peine también. Ahí ya. No hay mucho peine. Vaya, ¿se ve? Ay, Vaya, si no tengo solo la camisa. Ay, Bibi, dígale. ¿Cómo se siente de que la Leili, su hermano, la va a pintar? Ya saber. No, le va a quedar, hija, no le va a quedar. Yo creo que sí le va a quedar, ¿no? Gelatina. ¿Ves? Vale. Ay, qué guapa. Vale. Vos, señorita, vos tenés que decir sí me gusta porque va. Ay, sí me gusta. Vale. No, espérate, más que más esta, todavía no. Esta cosa. No, ya te voy a decir yo cómo se prende. Vale, ¿quieres ver? Dame de esto. Ay, polvo. ¿Ah? Mira, hay polvitos de rosaditos para que queden bien rosaditos. ¿Cómo prendo? Te voy a conectar. ¿Cómo se siente doña Ceci ver que su querido hombre se va a transformar en mujer? Pues... Papá con Dios. Y la momento de su peso. Y la que sabe qué siente. No puedo creer. No, porque. Ay. Me da la boca, Vladi. Me siento muy mal. Es que. Será otra emoción, otro sentimiento. Será otra boca. Ceci. Vaya. Toda pufa, mi amigo. Ya se siente bueno, dice, toda pufa me veo. Garrita, pufa. Vaya, estamos así. Estamos acabados. ¿Y cómo es? Soy sobrio. Bueno, quiero ver qué más. Por toda la aspiradora. Soy sobrio, mi amigo. Francia, ¿podría callar? Este sí la riega. No, pero yo ya le quería matar porque ya está mirando bien lindo. Bien, mami, me dice. Bien, mami. Vos vas a ir a un concierto ahora, fíjate, ahí te vienen a buscar. Yo creo que te estoy maquillando. Yo no te quería decir, va. Pero como, pues sí, para que vayas preparada. Igualita la niña Che. Igualita la mía, la gemela. Ahorita la gemela. Vaya. La gemela. Ahorita deme rubor, Laura. Yo rubor, para eso la he contratado. ¿La ha contratado y ni eso sabe qué es? No sé qué es rubor. Va. Vaya. La eche con Leo, por favor. Como la su hermanito está así bien. Hay que preguntarle a la esposa porque se siente mal. Se siente mal que va a tener otra mujer. No, no te sentí del otro lado. Pues sí, mira, Ceci, yo lo voy a hacer. Digamos que yo le hice una entrevista a usted. Ajá. Bueno, yo aquí ando.
Vaya, mi Cecilia Granados, ¿cómo se siente que su esposo bien zombie, me mira todo pintado y feo? Guapo, guapo, feo. ¿Por qué guapo? Porque buena maquilladora, mira cómo está. ¿Y cuánto le va a cobrar ella? No sé. Gracias. Pero usted lo mandó a pintar. No, esa es una idea que tuvimos aquí. Va, hoy le voy a preguntar al siguiente participante. Y su amigo, vaya, es un amigo, no le puedo decir que es su hermano porque no es nada suyo, pero son amigos. ¿Cómo se siente que su amigo esté así transformado en mujer? Que lo vayan a transformar a mujer. Ajá, a mujer. A ver. ¿Bien o mal? Bien. ¿Y está feo o bonito? Feo, desgraciado. Vaya, el siguiente, el siguiente participante. El siguiente participante. ¿Usted cómo se siente su amigo que se ve al ver que su amigo lo van a transformar? Su amigo lo va a transformar en mujer. ¿Cómo se siente? ¿Se ve feo o bonito? Ah, se ve bonito allí el amigo allí, yo lo quiero ahí. Es bonito, se va a ver bonito. Cuando ya se ve mujer, usted la va a creer. Sí, yo voy a creer porque va a estar muy bonito. Un besito, me. Ay, my God. ¿Y usted, Yelaini, cómo se siente su hermano? ¿Cómo se siente usted? Bien, hombre. Bien, más bien, que hacenme la cosa esa. ¿Y vos cómo te sentís ver a tu hermano que va a transformar en mujer? Ay, yo bien. Porque lo voy a ver igual que mí. Ay. Vale, dame permiso. Chiquita, la paz te tiene. Ya va a tener un bebé. Un bebé. Vamos a dejar bien bonita para que usted salga del primer lugar. Ya te mando el pelo. ¿Qué mando? Se siente bien loca. Sí. Beto. ¿Cómo me queda el pelo bien bonito? Vaya, téngalo. Bien bonito. Ya después lo va a querer todo el tiempo para estar en los secados. Vale, dígame cuál camisa va a querer. Si esta. Ah, te gustan los pelos, va. Vaya. Vale. ¿Cuál va a querer esa camisa esta? Con la que me queda mi pelo. Y bien bonito los ojos de los labios, mi Mónica. Miren. Sí. No me queda. Está muy bien que bebe mujer, mire. Igualito esta mujer, se mira. Que lo voy a ver. Se puede salir un ratito por afuera. Póngamele cosas arriba, le vamos a poner uno para hacerle y le ponga la chicha. Hacete la guay en el pelo. Mira, está abajo en la cara, hombre. Quiere la mí. Vaya, pues ya. Vaya, póngame la pausa que ya regresamos para ahí. Vaya, ya está preparada la niña. Está sudado, está bien. Está sudado. Solo nervios. Solo nervios. Uy, al revés, le estaba poniendo el collar. No, hay que tener maquillaje tan lindo que la puedo. Mire, que ahora son muchas, ya va a ser hora de que este vaya a vender porque no le van a quitar la clientela, la pobre. Deje de cuidarse la chicha, ahorita no. La una y a la una y se ve. Risa con el chucho. Huele esa. Vale, ay, más que nada me la voy a mandar. Qué chichota. Ya esa pita no se la cuento ya porque después. Es abusivo. Abusivo. Toma, ayudada. Pero tiene que hablar pura mujer. Ay, sí. ¿Quién habla? Ya. Ya.
caiga. Sí, le tenés que llegar. De este papi. Ay, así de mal. Sí. Con que todo lo transforme. Zombie, vaya, dígame cuál es que es la. Bueno, que las dos son negras. Pero esto está un poquito más socadito. Vaya, me puede estar apagando un ratito la cámara, porque esto no se puede ver cuando se camela. Ya estamos, solo ya terminando la niña, porque ya va a ser hora y no me la van a soplar, que la van a quitar la tienda, la pobre. Ay, si usted bien bruta, va temprano hubiera venido. Estuviera vendiendo, a ver cuánto hubiera hecho el piso. Ya, la tarde. Es que la doña no me dejaba venir. ¿Es cierto que dije que dormió? A ver, esto, pues. Sí. Es que anoche fue noche de rumba y se desveló. Y, ja, una coyunda la agarre, un esposo allá en la agarre, ¿verdad? Vale, creo que aquí está lista ya para que vaya para allá. Véndame el coche a Pedro. Voy a venderle el coche a usted también, ¿no? Échale más pinca al labio. Voy a venderle el coche a peso, usted. Voy a venderle el coche. Ya comí agua. Este todavía hay que hacer, mira, este todavía aquí, mira, mírame. Mire, las 4 de la tarde van a ser ya y usted no está listo. Bueno, vamos ya para allá, porque ya estoy muy allá. Vaya, nos vemos en el siguiente video, ahí estamos siempre. Espero que les guste. Julio. Espérenlo, que no se vea. No, 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 no. Eso es muy divertido.